Martín, alcalde de Valdepeña, muchísimos años celebrando la gala de IMAX Televisión, usted presente en Puerto Llano, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, en Tomelloso, y por fin tenemos la gala aquí, en Valdepeñas, en su tierra. Bueno, ya tocaba. Ya sabe usted que, aunque no seamos los primeros, vamos a ser los mejores. Yo me estoy poniendo aquí que el subdelegado del gobierno me hará el escudo de España y como no se llevará a ser español, yo es que no quiero ser otra cosa, entonces voy a ponerme el pin del escudo español. No, estoy feliz de que estéis aquí y sé que se va a dar todo muy bien, os agradezco el esfuerzo que habéis hecho, sabéis que estáis en vuestra casa, como no podía ser de otra manera, y por lo demás pues solamente hay, si no estuviera tan devaluada la palabra, por decirla de una manera reiterada, solamente hay una palabra para agradecer esto y es gracias. Alcalde, hay que poner en valor la gente de la región, ¿no? Con estos premios, al fin y al cabo, se pone en valor a empresarios, a políticos, instituciones. ¿Sabes qué pasa? Que La Mancha, que presume de tener y tiene motivos para ello, la obra literaria más importante que han creado nunca o han parido en las letras literarias, eso que nos tendría que poner en valor, pues la verdad es que La Mancha es bastante tímida en sí misma. Es como que se quiere poco, es como que tiene complejo de sí misma, es como que la cal le puede aturdir en su blanco y cegarla en que tenemos una identidad. Puede que no tengamos esos sentidos hereditarios históricos de los que ahora otros territorios de España presumen tener para demandar un poco más, ¿no? Pero yo creo que no hay figura más hermosa que una pared de cal blanca blanca con una reja negra negra de la que cuelgan una tira de pimientos rojos rojos. Eso es La Mancha, eso es esencia, eso es luz, eso es color, eso es amor. Pues alcalde Jesús Martín, muchísimas gracias y a disfrutar de la gala. Gracias a vosotros, espero que el subdelegado vea que me he puesto el escudo. Señor primer edil, premio al progreso. Bueno, Luis Alberto, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo habéis recibido en ese magnífico poblete? Con mucha alegría, muy, muy contento porque es un reconocimiento a un trabajo realizado, no solo yo, sino todos los alcaldes que me han precedido, concejales y bueno, y a todo un pueblo, claro. Tienes desde luego un pueblo fantástico y además en constante crecimiento, ¿eh? Eso sí que hay que gestionarlo bien porque se ha triplicado, cuadruplicado. Efectivamente, estás bien informado. Sí, sí, hemos pasado en apenas 10, 12 años de 800 habitantes a 2.389 que teníamos esta mañana. Y sobre todo la bendición que es de esos 2.389, un 25% niños en edad de 0 a 14 años, una auténtica bendición. Eso es envidiable, enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias, gracias a IMAX Televisión, gracias a todos. Víctor Manuel Martín, la caja más solvente. Eso es un orgullo ya antes del premio de IMAX Televisión, que también me imagino que le habrá sentado bien, señor director. Pues la verdad es que fenomenalmente, recibir un premio de vosotros siempre es una magnífica noticia, es todo un honor. Y bueno, pues estar aquí en esta magnífica gala que montáis aquí con este gentío tremendo, pues es un placer y estamos encantados de estar aquí. Pues enhorabuena y disfrutar muchísimo de la noche. Si Dios quiere, gracias. Alcaldesa de Puerto Llano, aquí en la duodécima gran gala de los premios IMAX Televisión, una gala que al fin y al cabo pues, es significativa porque se reconoce la labor de diferentes personalidades, políticos, empresarios, que eso siempre está bien, ¿no? Siempre está bien, dicen que es de bien nacidos ser agradecidos y yo quiero agradecerle más el trabajo que hace y sobre todo con mi gente, ¿no? Los trabajadores que están en Puerto Llano. Ese trabajo colectivo de reconocer el talento a las empresas, al mundo de la cultura, también es un reconocimiento para la profesión y para el medio de comunicación, que es importante reconocer y una oportunidad para compartir y para convivir y para poner en valor lo que tenemos en la tierra, ¿no? Lo que tenemos en Puerto Llano, que es donde acogemos hay más, pero también donde tenemos lo que tenemos fuera de nuestra ciudad, como hoy aquí en Valdepeñas, hacer una gran fiesta, ¿no? De convivencia, pero sobre todo de reconocimiento. Está muy bien la iniciativa.
definitiva. Porque la alcaldesa de Puerto Llano tenía que estar en la gala de IMAX Televisión, aunque sea en Valdepeñas, ¿no? Que al fin y al cabo también es una ciudad amiga. Por supuesto que tenía que estar y tenía que acompañar a mis chicos y a mis chicas y a mis amigos de Puerto Llano que trabajan duramente desde allí y desde luego pues también en ese reconocimiento, ¿no? Y en ese encuentro. Yo creo que hoy es un día de encuentro, de alegría, de celebración, de quitarnos un poco la carga de la semana, del trabajo y de tener esa oportunidad de compartir los agradecimientos que siempre viene bien. Pues alcaldesa, muchísimas gracias y a disfrutar de la gala. Muchísimas gracias a ti. Señor presidente, un placer y un honor contar con usted y además le vamos a dar trabajo esta noche. El placer es el mío, estar aquí con vosotros y especialmente contigo, con el que tengo, como bien sabes, un aprecio y un cariño especial desde hace muchos años. Bueno, José Le, ¿qué tal? ¿Ves esto de que la comunicación vayamos saliendo adelante después de unos años terribles? Habéis hecho un esfuerzo enorme y tiene un valor de verdad impresionante. Que todas las empresas lo han pasado mal es conocido, pero las de comunicación lo habéis pasado especialmente mal. Que estéis aquí, que estéis vivo y, como se dice en mi pueblo, y coleando, sin duda es una buena señal y yo me alegro enormemente. Y una diputación, desde luego, que sigue al frente de lo social, de lo laboral y, sobre todo, de ayudar a los que menos tienen. De eso se trata, de estar cercanos a la gente que peor lo está pasando. Al fin y al cabo, esa es la función que tiene la diputación, que los desempleados, que las familias que no tienen ingresos a final de mes, que los mayores que les queda pequeña la pensión, que los niños que tienen dificultades para que sus padres les puedan comprar el material escolar, que tengan a la diputación siempre de su lado, de su mano, para que la vida pueda ser un poco mejor y los trate con dignidad. Pues a disfrutar mucho de la gala. Muchas gracias por su presencia. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias a vosotros. Me ha confesado que es la primera vez que viene a una gala de IMAX y tenía que estar en esta edición, el alcalde de Manzanares, Julen Nieva. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros, con tantos amigos. Con esta televisión a la que tanto aprecio y a tanto profesional a los que os reconozco el trabajo que hacéis. Y sí que es verdad que es la primera vez que vengo, no por nada, sino porque no ha coincidido. Ya sé que lleváis 12 ediciones con esta y desde luego viendo el ambiente que hay, estoy muy emocionado y encantado de estar en Valdepeñas, en el pueblo también de mi amigo y compañero Jesús Martín, con todos vosotros, a los que os felicito de verdad por el magnífico trabajo que lleváis haciendo tanto tiempo y sabes que te lo digo sinceramente. Y además IMAX Televisión muy apegados a la actualidad de Manzanares y viviendo el día a día, y lo contamos cada día en la pequeña pantalla. Sin duda ninguna, IMAX se ha convertido también en Manzanares en una televisión de referencia y de lo cual yo me alegro. Tenemos una magnífica relación y también estoy convencido de que vamos a continuar en la misma senda, en la misma senda. Seguro que sí. Bueno, alcalde, tan solo desearle que lo pase muy bien, que disfrute, que cante, que baile, que aplauda y que soy moderado en ese tipo de, pero no obstante estoy encantado y os lo agradezco mucho. Deseo que todo salga bien, como sin duda va a ser. Os felicito y a seguir todos juntos. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, tengo aquí a una senadora del Reino de España, por la provincia de Ciudad Real, doña Carmen Funes. Lo primero, ¿cómo está? ¿Qué le parece seguir una vez más, como siempre, acompañándonos en esta gala de IMAX Televisión? Son 12. Pues que, como en todas las grandes familias, y esta es una de ellas, la de IMAX Televisión es una gran familia en la provincia de Ciudad Real y en muchos otros sitios de Castilla-La Mancha, pues que cada vez que nos llaman, pues tenemos que venir porque nos sentimos parte de ella y faltar a esta celebración sería faltar a algo que en todos los años ya se ha hecho costumbre y una buena costumbre. Nos va a ayudar a dar un premio además, ¿eh? Sí, eso me han dicho, que voy a dar un premio y además un premio del que me siento también muy orgullosa, no solo por darlo, sino por quien lo va a recibir. Pues me alegro muchísimo y que disfrute mucho. Nada, muchas gracias a vosotros y os deseo muchas más galas como esta. Hello, hello, planète Terre, planète en détresse, petit homme surmené. Au milieu d'SOS, petit homme n'entend plus même son propre mal-être, il court pour oublier. Bueno, pues nos hemos colado en el camerino y estamos con Jesús de Manuel. Bienvenido a esta 12ª gala de IMAX Televisión. Muchísimas gracias. Para mí y para mi compañero os presento porque esto arranca aquí. Bueno, llevamos un poquito de tiempo atrás ya dándole caña
pero formalmente y de cara a la televisión presentamos el grupo Jesús de Manuel y mi compañero Doctor López. Aquí está también. Hola, gracias. Acompañándonos. Y nada, ilusionado de poderos acompañar, como digo, a la decimosegunda, ¿no? Exacto. Es que yo he estado en las primeras también y bueno, pues seguimos en la música, seguimos dando caña y muy ilusionados con todo. Cuéntanos, ¿con qué nos vais a sorprender esta noche? Bueno, pues, Ricardo, díselo tú, por favor. Vamos a hacer dos canciones del álbum nuevo y una de ellas que hoy recibimos la gran sorpresa de que ya está dentro del disco de Gran Hermano, la edición 16. Uh-huh. Y bueno, va a ser una canción que sé que le va a encantar mucho. Bueno, pues estoy acompañada de mi compañero Roberto, que creo que también os quiere hacer algunas preguntitas. ¿Quieres saber un poquito más? Bueno, por supuesto, aunque somos paisanos y amigos además. Bueno, ¿qué representa para vosotros, en este caso para ti, Jesús Manuel, y más televisión? Bueno, pues una escuela, porque, y también aprovecho para que lo sepa Ricardo si no lo sabía, porque yo en esta casa, cuando terminé mis estudios, hice las prácticas de auxiliar de cámara, estuve de operador de cámara, y luego terminé haciendo un programa, ¿sí?, el Acierta y Más, un programa cuya temática era la quiniela del fútbol, y jo, pues mucho afecto le tengo a la casa, ya desde aquella época en la que yo me formé, y luego pues... Como me dediqué un poco al tema de la música y tal y cual, pues en el otro lado de las cámaras. Además, bueno, has actuado también durante varias galas, sí, ¿no es así? De hecho, estuve en una de ellas, nos dieron el premio a la revelación musical y bueno, pues que se apunte Julián y and Company, que el año que viene ya no somos revelación, pero que nos den algún premio. También es bonito que se reconozca la labor de uno en la tierra y bueno, yo creo que también qué mejor reconocimiento que en esta 12ª Gran Gala de Más Televisión que cuenten con vuestra presencia. Claro, yo creo que es bonito y que sobre todo de cara a este nuevo proyecto, porque toda la gente de Más a mí me conoce de lo que hemos hecho, pero al conjunto, al grupo, sobre todo a Ricardo, que es el que aporta pues muchísimas de las cosas nuevas y de esta savia nueva a este equipo y a este tipo de música, pues eso, que lo conozcan y que nos vean el nuevo trabajo que hemos hecho, que seguro que les va a gustar. Es bonito que el público también sepa reconoceros también y bueno, la verdad que un éxito tremendo lo que estáis teniendo. Bueno, ¿tú cómo lo ves, tío? De momento vamos a ver si sigue esto funcionando, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Contento, satisfecho? Sí, satisfecho con el trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias y a disfrutar de la noche. Eso haremos. Un saludo. Y ahora tenemos el privilegio de hablar ni más ni menos que con un artista de los pies a la cabeza, y lo demostró en Puerto Llano, en la última gala, la gala de Onda Cero, y hoy vuelve con esta casa, en este caso con Imás Televisión, y bueno, imagino muy ilusionado. Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Siempre que vengo con Imás Televisión, pues vengo con un cierto cariño, ¿no? Porque se me trata muy bien. Desde siempre me han tenido ese cariño especial, ¿no? De hecho, fui ganador en uno de sus premios de Artista de Revelación de aquí, ¿no? Y la verdad que para mí es un verdadero orgullo, ¿no? Venir desde Málaga para poder disfrutar de toda su gente, ¿no? La gente de que viene de todas partes de Ciudad Real, ¿no? Decías recientemente, bueno, la entrevista que te hicimos en la Gala Onda Cero, que la gente de La Mancha tiene algo especial, que además conecta mucho contigo. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que es que me siento bastante querido, ¿no? Y como digo siempre, pues siempre llega uno con un sabor de boca queriendo algo más, ¿no? Seguir por esta zona, ¿no? Es verdad que actuó por toda España, ¿no? Y hay puntos donde siempre te encuentras un poquito mejor, ¿no? Hay sitios... Todos tienen su encanto, toda su gente tiene su encanto, ¿no? De cada ciudad, cada pueblo donde vamos, pero sí es verdad que no sé el por qué, pero hay escenarios donde te sientes más a gusto, donde el público es un poco diferente, ¿no? Y bueno, y este es uno de los sitios donde estoy súper encantado, ¿no? Bueno, recordábamos, es que se siente, por ejemplo, cuando recientemente en Puerto Llano, pues pusiste el auditorio en pie. Es una experiencia que yo creo que, no sé si en la última entrevista que hicimos lo dije, ¿no? Que justamente cuando salimos del escenario, ¿no? Que fue una vivencia muy especial porque, bueno, el mundo de la música es muy complicado, es una lucha día tras día,
y cosas que no se ven fuera del escenario, ¿no? Lo que está detrás no se ve, ¿no? Y todo eso, la recompensa de todo eso es cuando notas ese público entregado, ¿no? Que bueno, que tú estás cantando y que se pongan así contigo y dices, bueno, es que les gusto. Sienten, ve a gente reír, llorar, emocionarse y expresar esos sentimientos y que 1.300 personas se te pongan en pie, pues te queda, es verdad que se te cae el alma, ¿no? Y uno lo hace con corazón para llegar a los corazones de ellos, ¿no? Y cuando ves eso, ves que sí es verdad que has calado en ellos, ¿no? Imaginamos que ir soñando porque también en Valdepeñas vuelva a ocurrir. Bueno, pues la verdad que es un público al el cual sé que hay muchos seguidores míos de aquí de Valdepeñas, de hecho también unos grandes amigos, ¿no? Que precisamente hoy me vine un poco antes para disfrutar un poco de Valdepeñas, ¿no? Y disfrutar de esta familia, ellos son de aquí y la verdad que son una gente súper agradable, súper llana, eran seguidores míos, Rafa de la Alacena, de la Orotana. Mm-hmm. Y bueno, de ser seguidor mío, pues se ha hecho un gran amigo, ¿no? Y he visto y me ha podido demostrar, ¿no? El encanto que tiene su pueblo, el encanto que tiene su gente, ¿no? Y la verdad que siempre, siempre contento de estar por aquí. Y yo creo que esta noche será también una noche especial. Rafa, ¿hoy con qué nos vas a deleitar? Pues bueno, tenía entre el repertorio varias cositas. Y sí, es verdad que, bueno, que siempre que recuerdo un poco al maestro, ¿no? A Antonio Molina, pues siempre hay que hacer esa pincelada de El Soy Minero, porque siempre que te escuchan por él, ¿no? Yo llevo en mi disco, parece mentira, la única versión de él, que es El Cocinero Cocinero, arreglado de un modo actual, ¿no? Para que el público siempre vea que no eres un imitador, ¿no? Que no gesticulas como él, no fraseas como él. Y lo sacamos bastante modernito, claro, tú cantas El Cocinero Cocinero, y la gente quiere escucharte el Soy Minero, porque si no cantas el Soy Minero no te dejan salir del auditorio. Entonces siempre cambio planes, cambio canciones, pues bueno, pues venga, vamos a cantar el Soy Minero, quitamos. Pero esta noche, pues yo creo que también voy a cantar una canción, porque estamos en la ciudad del vino. Entonces hay también un gran maestro al cual adoro, como es Manolo Escobar, y tenía una canción muy bonita dedicada al vino, a las mujeres, que algo más bonito, esa guitarra, esa copa de vino, esas mujeres, ¿no? Pues mejor con esta zona, aquí en la tierra del vino. Pues la tierra del vino, yo creo que será un guiño bastante bonito, ¿no? Que el público escuche esa canción de mujeres y vino. Bueno, Rafa, yo te quiero preguntar una cosilla, a ver, ¿qué siente un artista, pues momentos antes de subirse al escenario, ahora mismo? Pues un poquito siempre estamos como con la cabeza en dos sitios, ¿no? Porque estamos totalmente con la concentración de cómo estaremos de voz, cómo reaccionará el público, ¿no? Y es un momento que bueno, que siempre, aunque estemos con la concentración, tenemos el pellizquito de subirnos al escenario, siempre se tienen los nervios porque, bueno, yo creo que todo el que es profesional y responsable de su trabajo, pues siempre queremos estar al 100% y dar el 100%, esté como esté uno de anímicamente o de salud, ¿no? Nosotros queremos, una vez que subimos a las tablas, olvidarnos de todo y dar el 100%. Pues eso nos hace de estar en un estado en camerino de nervio tremendo. Pero bueno, después todo, nada más que pisamos la primera tabla, se nos quita y disfrutar. Y disfrutamos. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'enfer, qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vice et de banksters. Vente d'indignation venue de la planète entière, fils de l'aberration. Que les siècles étranglèrent, brise tes chaînes. Gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de buey, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la alegría y nos sentimos tan felices al cantar que toda la pena la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino! ¡Y la mujer! En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en presse la tête dans l'assiette.
Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les... Pues fíjese qué bien está acompañada hoy Alicia, ni más ni menos que con la Unión. Alicia, ¿te podrás quejar de compañía? No, no me quejo para nada, estoy encantada. Bueno, pues el placer, la verdad, el placer es nuestro de teneros hoy aquí en este reconocimiento que vais a tener por parte de todo el grupo Dimas Televisión. Pues muchas gracias, estamos muy agradecidos también, como ella, de estar aquí con vosotros y espero que la gente lo pase bien con, bueno, las 4 o 5 canciones que vamos a tocar. Por ejemplo, ¿cuáles serán? ¿Qué canciones? Pues creo que Ella es un volcán, Más y más, El lobo es posible y Fluye. Sí, Fluye. Mala vida. Tenemos varias opciones. Sorpresa. Ya veremos a ver por qué nos decantamos. Es sorpresa, pero bueno, ya nosotros hemos dado un aperitivo ya para que la gente que sepa un poquito lo que vamos a escuchar luego después. Bueno, Alicia, te dejo con... Sí, a mí me gustaría preguntaros qué significa para vosotros el premio que vais a recibir. Bueno, que reconozcan tu labor, sobre todo cuando llevas tantos años encima de las tablas, pues siempre es agradable. No vivimos de ello, o sea, no hacemos las cosas para recibir premios. Yo creo que el premio te lo da el público día a día en los conciertos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una gala, además televisada, ¿no?, para llegar a un montón de gente, es un buen evento. Pero yo creo que también se agradece que de vez en cuando se acuerden de uno y reconozcan el trabajo. A mí me encantan que se acuerden de mí. ¿Sí? Sí, bueno, nosotros, como te dice Rafa, trabajamos en el día a día, en nuestro proyecto Hipnosis, que hemos vuelto a grabar 26 de las canciones más importantes de la banda. Y bueno, pues intentando disfrutar de estos nuevos territorios, ¿no?, digitales, ¿no?, y de esta manera de consumir y de entender la música que es actualmente, ¿no?, con internet y con todos los vídeos y con todos los fans ahí casi en comunicación permanente, ¿no? Pues la verdad es que para nosotros es un regalo, ¿no?, después de tantos años, pues este reconocimiento, por supuesto, pero pues a través de las redes todos los días, ¿no?, que aparece gente que la Unión pues es algo importante para ellos, ¿no? Y pues un auténtico lujazo, ¿no?, y disfrutar de este momento. Bueno, ¿qué planes de futuro tenéis para este poquito que queda de 2015? Pues tenemos un futuro bastante movidito. Pues bueno, nos queda aquí en España un concierto en Almería, uh-huh, antes de irnos en noviembre a México fundamentalmente, y luego, pero vamos a estar también en Buenos Aires, Montevideo, Lima, Quito, Santiago de Chile y Asunción. Una gira por América que también, bueno, pues es algo que hacía tiempo que queríamos hacer y, bueno, pues que culminará luego el 27 y 28 de noviembre en la Ciudad de México, en un teatro ahí pues muy bonito de 1900, creo que es muy, muy antiguo, ¿no? Y bueno, pues ahí digamos que nos hemos tomado esto de la música muy, muy en serio y nada, pues nos encanta el escenario y vamos a ir a morir al escenario, en los escenarios, ¿no? No es una banda que esté pensando en retirarse, sino que estamos intentando llevar a la Unión pues a todos esos países que nos han seguido, pero que es complicado, ¿no?, para una banda que intenta plasmar un espectáculo sofisticado con tecnología. Es a veces bastante complicado pues viajar a otros países, necesitas, y bueno, parece ser que poco a poco lo hemos ido armando y ahí vamos, ¿no?, con muchas ganas, ¿no?, de mostrarle al público ese sudamericano, ¿no?, que lo vive en la música con auténtica pasión. Llevarle la música de la Unión, pues es, no sé, pues un regalo más de este 2015, ¿no? Todo un lujazo. Bueno, pues a mí me queda desearos que disfrutéis ambos de esta noche y, como no, del premio. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Toute grave, champ de plaies, de lésions sur ma cadavre, les cœurs se fanent car l'atmosphère est sous pression. Hello, hello, gens pressés sans inhibition qui marchent dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tubé pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche.
chez ces chants d'SDF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, chez jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. Tout trahi, on se crève. En secret, on s'aime, on se haït, on s'aime. Si on faille, on serre, on crève. Si on cède, rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en dressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Hello, hello, j'en pressais des laissés d'histoire qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire, rêve de vitrine, victime, tuerait pour la gloire attirée par ce qui brille. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, des abusés, à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison. Digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. Inertie totale, infectée, les plaies, le sens sclérosé par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera la fête.